Estas son las preguntas frecuentes a la hora de votar. ¿Cuáles son los documentos válidos para votar? Todos los ciudadanos habilitados para votar podrán hacerlo tanto con el nuevo DNI tarjeta como con el DNI libreta celeste, el DNI libreta verde, la libreta de enrolamiento y la libreta cívica. Es importante tener en cuenta que no se va a permitir el voto de personas cuyo documento corresponda a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral. Es decir, un elector puede presentarse con libreta de enrolamiento o libreta cívica siempre que nunca haya gestionado el nuevo DNI. Según consta en la web de la Cámara Nacional Electoral, para las elecciones primarias y nacionales no es obligatorio el cambio de DNI. Los votantes deben utilizar el que tienen actualmente, siempre y cuando se encuentre en buen estado. Por último, cabe destacar que aunque el DNI tarjeta figure la leyenda no válido para votar, igualmente se puede utilizar para acreditar la identidad en la mesa de votación.